La receta esta se hace del espinazo del chivo y se hace con recaudo de trigo que se llama el locro, porque es lo que antes teníamos para cocinar. Y después se corta los pucheros y se le pone un poquito de aceite, se le pone pimentón, un poquito ají. Y se le pone ajo y se fríen los pucheros. Y después que ya están fritos, se le agregan le puse la cebolla y se le agrega después los pucheros a la olla y después ya se le agrega el agua hirviendo. Y cuando ya está el agua hirviendo, después se le pone el recaudo de trigo, que se llama el locro, y después ya se le agrega la papa, la cebolla, o sea, la zanahoria y el zapallo. Y ya a mí me enseñó mi abuela, que fue la que me crió a mí. Porque yo no alcancé a gozar de mi madre, porque yo tenía 9 meses en cuanto ella se falleció. Así que a mí me crió mi abuela. Y todas estas comidas las hacía ella. Y así como yo iba creciendo, ella me las fue enseñando. Siempre fuimos de Huingánco. Tuve mi familia, me casé, tuve mis hijos. Y ya esta comida antes era lo que nosotros hacíamos, que teníamos de lo que se cosechaba, digamos. Porque antes toda la gente hacía huerta, tenía gallinas, así que todas las comidas que hacíamos, los cereales, eran todo de lo mismo que se cosechaba en la tierra. Y después hacían muchas comidas más, ella los enseñaba a hacer el ñaco, los enseñaba a hacer el pan casero, después los enseñaban la comida de la zambimba, que llaman también de las arvejas molidas, esas que se hacen. Nosotros las sabíamos todas, porque la abuela nos enseñaba a todos nosotros. Sabíamos hacer todo. Nosotros, yo tendría no creo que haya tenido 10 años, ya sabía hacer el pan, sabía hacer comida. Cuando ellas salían, nosotros, que era yo y un primo que los criamos en la casa, las esperamos a ellas con comida, con brasas, todo para cuando llegaban. Esta comida nos gustó siempre y yo por ahí siempre la hago también cuando mi marido carnea así y yo hago el puchero de espinazo porque me gusta, siempre me gusta hacerlo. Pero hay muchas comidas que ahora ya no se hacen porque ya no se siembra como antes, no se hacen tanta huerta, porque antes se sembraba con bueyes. El trigo se cosechaba de donde mismo se sembraba, pues se trabajaba hasta la cosecha. Después ya se comían las arvejas igual, los porotos, todas esas cosas nosotros, todas esas legumbres las cosechábamos. La cebolla, el zapallo, todo de huerta.
Thank you.